Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos otro día más a jugar. Bueno, como ya habréis visto, llevo unas cuantas semanas sin subir contenido al canal. Como sabéis, esto es un hobby para mí y si tengo otras prioridades, ya sea por el trabajo, por la salud o por responsabilidades que tengo, pues lo dejo aparcado y me centro en esas responsabilidades. Pero siempre que tengo un rato libre y que tengo el cuerpo para hacer vídeos y tal, seguiré haciendo vídeos, aunque a veces tenga que parar, no hay más remedio. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y procuraré que esta vez la pausa no sea tan larga, seguiré subiendo contenido al canal. Y nada, seguiremos con el Spectrum, que sabéis que es mi sistema favorito y que todos los domingos no puede faltar el vídeo de juegos de Spectrum. Aparte que tengo, es la colección yo creo que más grande tengo de videojuegos. Y nada, hoy vamos a empezar otra vez, vuelta al canal, vamos a traer un juego de Neo Geo Aes, que es una consola que, como toda la gente de mi quinta, por decirlo de alguna manera, sabéis, era la ilusión de todos nosotros, pero casi ninguno pudimos tenerla porque era carísima, era inaccesible. Tuvimos nuestra Super Nintendo, tuvimos nuestra Mega Drive, nuestra Game Boy, que eran más baratas, los juegos más baratos, pero la Neo Geo era, que era una recreativa en casa directamente, era la misma recreativa. Nosotros nos babábamos, se nos caía la baba viendo las fotos de los juegos de Neo Geo en las revistas, en las Hobby Consolas y todo eso, y luego mirábamos en las páginas de ventas de Game y todo esto, de Centro Mail, y que va, era imposible. Los juegos costaban casi tanto como la consola, era una cosa bárbara. Yo en su día, en casa de un amigo que tenía, creo que eran tres juegos o así, pude probarla y me quedé fascinadísimo porque estaba los gráficos aquellos y la jugabilidad estaba años luz de la Super Nintendo. Pero, a ver, yo estaba contento con mi Super Nintendo, evidentemente, pero claro, aquello lo veías como una recreativa, era una cosa súper especial, era algo brutal. Pues, como ya habré contado en alguno de los vídeos que he subido de Neo Geo, ya con el paso de los años, cuando uno trabaja y tiene su dinero, empieza a buscar en eBay, a buscar en sitios así, y cayó un día en el que encontré una Neo Geo CD bastante asequible, japonesa por supuesto, porque la PAL por las nubes y medio, y me la pillé. Y es una colección que tengo, la de Neo Geo CD, que tengo bastantes juegos, la verdad, más que de Neo Geo AES, porque son más baratos, evidentemente son en CD, y los de Neo Geo AES en cartuchos están súper carísimos y especuladísimos. O sea, valen miles de euros, muchos, los más representativos y tal. Pero fui encontrando algunos, aparte, bueno, después de la Neo Geo CD, evidentemente, tiempo después, un par de años después, conseguí una Neo Geo AES japonesa, por supuesto, de segunda mano, de un vendedor de eBay, y le propuse un poquito menos dinero del que él me ofrecí, del que él pedía y tal, y al final la conseguí, y muy contento con ella, con unos juegos, y luego fui pillando algunos que yo veía en subastas que podían ser asequibles, me metía en subastas y conseguí algún chollo que otro, y algunos que vendían así un poquito barato. Hay algunos que, bueno, hoy en día no sé cómo estarán, pero en aquella época se podían conseguir bastante baratos, entre comillas. O sea, a lo mejor 50 euros, 40 y pico, 50, 60, unas cositas así. Pillé algunos. Ya luego hay que pagar mucho por los juegos hoy en día. Ya te digo, miles de euros, o 300 y pico euros, o 500, 600, según el juego. Yo, los que me he pillado, lo más que he pagado por un juego de Neo Geo son 150 euros, porque era uno que quería tener, evidentemente, y que ya veremos hoy en día. Pero el que vamos a ver hoy, este maravilloso Fatal Fury Special, que carátula más guapa, versión japonesa, por supuesto. Fatal Fury Special, que no es otra cosa que la versión super vitaminada y mejorada en todos los aspectos, gráficamente, de sonido, con músicas nuevas, los personajes mejor hechos, los escenarios mejor hechos, la jugabilidad muy pulida, del Fatal Fury 2, que también fue un gran juego. Pero bueno, este fue una versión muy mejorada, yo creo que tenía algún personaje que otro más, aparte que salía como personaje extra al final, cuando vencíais a Krauser
no me acuerdo si sin perder ningún combate o algo, te salía Ryo Sakazaki de la saga Art of Fighting. O sea, que era un flip en aquella época ver a un luchador de otro juego aparecer ahí pronto. Eso ya hacía ver que el mundo ese estaba unido, el mundo de los luchadores. Luego lo vimos ya, por supuesto, en los King of Fighters, pero antes de King of Fighters fueron los Fatal Fury. Bueno, pues el Fatal Fury Special, que tengo que decir que es un juego que me encanta, me parece maravilloso porque lo jugué mucho en mi juventud, pero no en Neo Geo. Yo lo jugué en Super Nintendo. Aquí lo tenéis, versión japonesa, que fue la que yo conseguí en su día. Lo compré de importación porque estaba flipado por el juego. Y la versión de Super Nintendo, que también es una versión muy digna, programada por Takara, que a Takara le echan peste. Es verdad que el primer Fatal Fury de Takara salió horrible, pero este, el Fatal Fury Special, les quedó muy bien, hay que decir. El Fatal Fury Special de Super Nintendo está muy bien y os animo a que lo probéis y veáis que tiene una jugabilidad muy buena, los gráficos están muy bien, la música. Es que es increíble cómo Takara pudo meter en un cartucho de Super Nintendo este mastodóntico juego de Neo Geo, que en su época era una bestialidad. 150 megas, o no sé qué, yo no me acuerdo ahora cómo era la burrada esta. Era un juego, como veis, con unos gráficos increíbles, un escenario súper detalladísimo, las músicas y todo. Y aquí lo tenemos en Super Nintendo, una versión muy digna, como digo, de Takara, y que os recomiendo que juguéis. Pero bueno, yo, al que vamos a jugar hoy es al de Neo Geo AE, por supuesto. Tengo que, ahora que me acordé, me acabo de acordar de una anécdota, pero no es del de AE. Es con el de Super Nintendo. Bueno, no es realmente con el de Super Nintendo, es porque me compré yo el de Super Nintendo. Me lo compré de importación, pues no podía esperar, no lo tuve nunca PAL, lo tuve de importación. Pero bueno, ya sabía, en aquella época se podía poner con un transformador, igual que hoy en día, que lo tengo por ahí. Un transformador de región. O sea, ponía ahí un juego japonés en consolas PAL. Bueno, la anécdota que tengo es en las recreativas. Porque aquí Street Fighter 2 la pegó. O sea, vosotros ibais a la sala recreativa y la máquina de Street Fighter 2, había unas colas, era casi imposible jugar. Nos limitábamos a ver partidas y tal, y alguna vez con suerte podías jugar. Pero cuando trajeron la de Fatal Fury 2, no la especial, la Fatal Fury 2, también se jugaba bastante, porque la gente que estábamos flipando con los juegos de lucha, pues ese también era un muy buen juego de lucha. Era de SNK y tal, y todo el rollo. En un principio era desconocido, pero luego lo empezamos a conocer, a Terry Boy, a toda esa gente. Y era un juego que gustaba mucho, pero no se llenaba la máquina y tal. Y un día que fui a los recreativos, estaba la máquina vacía, o sea, no había nadie en la máquina esa. Buah, fui flipando, pinché ahí con los cinco duritos y tal, y me puse a jugar. Bueno, los juegos de SNK, de recreativa y de AE, son súper difíciles, eso ya lo sabemos todos. Vosotros ponéis en un juego AE nivel medio y es en realidad nivel difícil, o sea, son súper difíciles. Eran recreativas, al fin y al cabo, lo que nos querían era sacar las perras. Bueno, pues yo empecé a jugar ahí, no me acuerdo si pasé el segundo, no me acuerdo. Pero bueno, pinché otra vez y me puse a jugar. Y de pronto veo que al lado mío había una niña. Yo en esa época podría tener 17, 18 años. Y había una niña allí como de unos 12, 13 años más o menos, una niña viéndome jugar. Pues nada, yo jugando allí, pa. Me daban cuatro hostias allí, pasaba a lo mejor el primero, como mucho el segundo, y me daban y tal. Y digo, coño, voy a echar un doble con la niña que está mirando y tal, a ver si quiere. Digo, mira, quiero jugar conmigo un doble y tal, ¿te apetece? Dice, sí. Digo, vale. Digo, bueno, pues así me entreno un poquito, nada, pincho y tal. Bueno, me dio una paliza, me ganó los dos rounds, pero de una manera humillante. Yo di gracias que no había nadie en los recreativos viéndonos, o sea, estamos un poco de las máquinas y tal, porque me hubiera muerto la vergüenza. De hecho, me morí de la vergüenza, pero propia, yo perdiendo con la niña. Yo era, oh, qué buena eres, ya había jugado a esto y tal, no sé qué, todo rojo perdido. Y es la anécdota que tengo, me ganó una niña, pero bueno, me ganó no, me humilló totalmente, me metió una paliza, madre mía. Y nada, vamos a volver a rememorar este juego ahora en su versión Neo Geo, que digo que es muy difícil. Aquí yo le estuve toqueteando porque viene nivel 4 por defecto, le puse nivel 3, bajé un nivel porque, ya digo, nivel 4 se supone que es nivel normal y me vamos, te meten unas vapuleadas terribles.
y le puse en idioma español. Tiene idioma español de aquella manera, traducido de aquella manera, pero bueno, para que lo sepáis. Voy a intentar jugar, no sé cómo será, aunque le haya bajado un poquito un nivel de dificultad. Me da que va a ser difícil de cojones, tampoco mapeé los controles, así que a ver cómo van a salir. Pero nada, lo que quiero es que veáis este juego, que es un fantástico juego de Neo Geo AES. No sé cómo estará de precio ahora, pero creo que no está tampoco en los niveles de. O sea, no creo que pase de 100 euros, yo creo que estará por menos. A mí me costó mucho menos en esa época. Pero es muy recomendable, tanto este como la versión de Super Nintendo, si no podéis haceros con el de Neo Geo, que es el bueno, evidentemente. Ya digo, la versión de Super Nintendo es muy digna, no es exacta, pero Takara consiguió hacerla lo más parecida posible dentro de la capacidad que tenía una Super Nintendo, que era 16 bits ahí, con lo que podían, que hay otras conversiones que son horrorosas. Pero ya os digo que la recomiendo muy mucho. Yo la disfruté muchísimo en la época, de hecho llegué a luchar contra Ryo Sakazaki, porque creo que era ganando todos los combates sin perder un round, me parece. No me acuerdo ahora muy bien, pero bueno. Y ahora vamos a jugar aquí y que sea lo que Dios quiera. Pero yo lo que quiero es que veáis esos escenarios maravillosos como ese Monte Rushmore ahí, en el escenario de Terry Bogard, que es maravilloso con la música de fondo. Tengo que decir que grabando, a veces, esto lo voy a jugar en el MAME, a veces me hace algún petardeo, espero que esta vez no, pero si oís algún petardeo de sonido o lo que sea, pues me perdonáis, pero es que mi PC no da para más. Es lo que hay, ya lo sabéis. Bueno, vamos a pinchar un crédito. Ahí lo tenemos. Y vamos a intentar jugar. Aquí os explican. Veis, en español, presiona botón A para puñetazo rápida. Para puñetazo rápida y patada rápida. Puñetazo fuerte, tal. No sé cómo estarán mapeados, probaré ahora al principio. Yo siempre juego con Terry Bogard a los Fatal Fury porque es mi luchador favorito, no solo de la saga Fatal Fury, no solo de los King of Fighters, sino en general. En general es mi luchador favorito, por encima de Ryu, que es mi luchador favorito de Street Fighter, por encima de Howard Hahn, que es mi luchador favorito de Tekken. O sea, para mí es el luchador perfecto, Terry Bogard. Bueno, voy a elegir aquí, ya se está eligiendo solo, esto es lo que pasa con los arcades. Bueno, voy a luchar contra Andy, que es el hermano de Terry y que le tengo mucha rabia porque siempre es de los más difíciles de ganar y yo siempre lucho al principio con él para ver si lo paso de aquí, me lo saco encima y luego ya poder jugar decentemente. Tiene un escenario en Venecia, que es maravilloso, que vamos encima de un barco, como veis, y fijaos el fondo, qué maravilloso, y la música y todo. Bueno, a ver qué tal me sale, porque el tío. A ver, estos puñetazos, patada, vale. Ah, tenemos cambios de plano. Toma, cabrón. Uf, me paró. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos dándole. Espera, que ahora va a empezar el tío. Mierda. Ah, no llego, no llego. Ahí tienes. Va, fíjate cómo la máquina siempre sabe lo que vais a hacer. Fijaos, fijaos, fijaos. Ah, perro. Mira, siempre me hace esa cuando le salto. Es que ya tiene la DPA a 200. Mira, mira. Y ahora siempre me coge por encima. Caí en su trampa. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Este es el primer combate. No pasa nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Ya estoy oyendo el petardeo. Bah, ya me jodió. Le di en el cambio de plano. Tengo que decir que estos cambios de plano a mí es lo menos que me gusta del juego. No me gusta que haya cambio de plano, menos mal que luego lo quitaron ya en los King of Fighters, en los siguientes Fatal Fury de los Real Bout. Bueno, en Real Bout todavía está. Ahí te persigo, cabrón. Ya me tenía que haber cubierto. Fíjate, lo voy ganando, pero me va a remontar. A ver si lo cojo con esto. No, me cogió él. Ahora me empezará a dar la. No, no puedo irle por encima. Joder, es que me está follando vivo, tío. Bah, ya me reventó con el especial. Pues no le gané ni una. Fijaos el nivel de dificultad. Nivel 3, que es uno por debajo del medio. ¿Cómo ves, hermano? Nada, vamos a pinchar otra vez. Vamos a pinchar otro crédito. Nada. Estoy hablando también, no me estoy poniendo atento. Que el tema este de cambiar de plano, que fue una cosa que pusieron en Fatal Fury para diferenciarse un poco de Street Fighter y como novedad, pues a mí no me convence. A mí me gusta más en los dos planos. Ahí, arrójate como un cabrón, ya está, ya le pegué unas cuantas entradas y el especial porque lo dejé zumbado 10. No, mi amigo, el enfoque me folló vivo.
Es que lo que me jode de Andy es que sabe. Bueno, no solo Andy, mira, mira, ya me remontó. Mira, 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 mira. Que ya me remontó. Qué brutal. Ahí te cogí porque me lanzaste el poder. Pero mira cómo me dejó. Me dejó cuarteado. Ah, me encanta cuando te retira la gorra. Fijaos los polluelos aquellos por detrás. Es que todos los escenarios están súper detallados. El parallax en el agua. Fijaos, ahora es atardeciendo. Es un flip el juego, ¿eh? Ahí, ahí nos dimos los dos. Coño, empieza con los poderes. Ah, fíjate, es que me engaña porque... Ahí, ahí te lo llevaste calentito. Uf. Ya está la música petardeándome un poco. Espero que no sea para mucho. ¡Buah! Como me refoló. Fatal. ¡Buah! Es que siempre estoy a una de perder. Ahí. ¡Ya! Doble golpe. Salí yo perdiendo. Bueno, pues ahora el desempate. Este escenario me encanta, pero el cabrón, fíjate, ahora es de noche, van cambiando. Una pasada. Buah, me jodió vivo. Es que siempre me quedo a un milímetro de darle. Ahí, ahí tienes. Toma, doble. No. También lo hizo. Oh, ¿qué? Ahí. Ah, lo tenía que haber cogido, tío. Mira, mira, mira. Me ganó él su especial al mío. Que no se lo cree ni él, tío. ¡Ahí! ¿Qué? ¡Dios! ¡Por un pelo! ¡Por un pelo gané yo! ¡Toma gorrita! Vale, hermano, le guardamos la cara. ¡Oh, me costó la vida, tío! Fijaos la energía como me la deja. Ahora te veo más fuerte, Andy. Espero la próxima vez, ¿eh? Ah, tú eres el hermano de Andy, pero no me pareces tan fuerte. Esta es Mai Shiranui, maravillosa, que es la novia de Andy. O sea, cuñada aquí de Terry, y también es una de mis luchadoras favoritas. De hecho, siempre la elijo en mi equipo de King of Fighters, siempre, porque la sé controlar y tiene golpes buenísimos, ya lo veréis. Probablemente me dé una que pagué. Bueno, ahora le estoy cuarteando un poco, pero salta un huevo la cabrona y te agarra en el aire, que esa es otra que tiene. ¡Buf! Y como te coge con el fuego, ya ni te cuento. Uy, ya me está fallando el audio. Me voy a caer en su padre. Bueno, aquí no estuvo. Estuvo más fácil esta que Andy. Fijaos el escenario, qué maravilla. Qué flipe. A mí es que me encanta este juego, me encanta. No puedo decir otra cosa. La música está fallando un huevo. Espero que se vea bien el vídeo, porque si no ya renuncio. ¡Buah! Menuda. Ahí le di. Y ahora aquí los escenarios van cambiando de tiempo. Ahí está. A ver. ¡Ah! El enfoque. Nada, me lo protegió. Y a tomar por culo Mai. Esta sí que me costó poquísimo, ¿eh? Me dio un poco, pero me costó poquísimo. Pero el escenario me encanta. Pero es una gran luchadora para manejar, ¿eh? Lo que pasa es que aquí Andy es un cabronazo. Ese sí me costó más. Desafortunado, hoy estoy más fuerte que nunca. Y ahora, oh, este lo odio. Duke King es una especie de, no sé, rapero, breakdancer ahí, con golpes extrañísimos de breakdance. Y el escenario es la discoteca esta epiléptica, que aquí vamos a perder la vista si no perdemos antes la vida. Uy, 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 cómo empezó este, madre mía. Ya me lo para todo. Mira, mira, es que hace unos movimientos extrañísimos. Mira, 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 mira. Enfoque con la rodilla. Las manos esas así en... ¡Buah! Me revienta, me revienta. Dios, me paró todo el tío. Otra vez. ¡Toma! ¡Dios! ¡Lo gané, milagro! Uf, mira el polluelo este. Este lo lleva él metido ahí en el traje. O sea, casi le pongo la gorra así. Ah, no me gusta nada el luchador este. Es de estos luchadores como impredecibles ahí que...
No sé. Uf, ya me cogió con sus movimientos de breakdown. Acércate. Buah. Vamos a ver, no le, ni lo he tocado. Me está haciendo ya. ¿Qué? Mira, 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 mira. Es que yo no, no. Lo de los planos es una trampa mortal. No le he quitado nada. Ahí lo sorprendí porque le hice otra cosa. ¡Bah! El especial. Valiente mierda. Mira, mira. Siempre me coge con eso. Solo con el puñetazo lo consigo joder un poco. Ahí está. A ver, podemos ganarle porque le queda muy poco. ¡Ah! Pero no pudo ser. Tal vez me jodió vivo. Pues nada, otra vez a intentar ganarle aquí en la tercera. Esta. Vamos a hacer otra cosa. Pero es que, ¿cómo me corta el especial, tío? Es que es demasiado cerdo. No. Ahí, con ese combo. Ah, mira, lo habíamos dejado frito. Me cago en la puta. Nada, cambio de plano. Muerte asegurada, me cago. Toma. Toma en el aire, a tomar por el culo el tío. A ver, gorrita el polluelo. Ay, casi. Maravilloso juego. Espero que se esté viendo bien, porque no sé, estoy notando unos pequeños cortes ahí en la música. Bueno, corta el rollo. Buah, contra el clon. Clon oscuro de Terry Bogard. Ahora vemos el escenario de el Monte Rushmore ahí con el sobre el tren y la música, el scroll y todo eso, que es maravilloso. Vamos a ver si puedo. Bueno, ya me empezó. ¡Ay! Si lo cojo con la pata esa que me sale de San Juan al cuerpo. Ya el tío está haciéndome todo el rato la onda de mierda. Es que, fijaos cómo me hace los golpes precisos en el momento preciso. Es que es un cabrón. Se aleja y a lanzarme bolas todo el rato. Mira, mira, mira. Ahí lo jodí. Va, mira, mira, mira. Ah, si lo cojo con el puñetazo, con el combo del puñetazo. Va, me reventó. Si lo cojo con el combo del puñetazo. Este machango traidor. Vamos a ver. Se cubre. Y me da el combo del puñetazo a mí. Mira, mira, es que. O sea, que me gane él. Es que no puedo hacer nada, tío. Ahora sí te cogí, perro. Es que cae en el sitio perfecto, en el momento perfecto. Esa es la máquina. Mira, me hizo el super especial, hijo de puta. Lo iba a ganar, mira lo que le quedaba. Qué traidor de mierda. Nada, vamos a poner otro crédito. A ver si lo podemos pasar. Terry contra Terry. Yo puedo leer la ropa negra también dándole otro botón, pero yo voy de rojo, que es la ropa de Terry. Total. Venga, vamos allá. Ahora sí hay que ganar. Salimos de la estación. Va, es que si me voy para atrás, fijaos. Ahí, ahí, ahí se llevó una calentita. Mira, mira. Ahí. Ahí le estamos dando, ahora sí. No, te voy a esperar. ¡Perro! Lo que yo te iba a hacer. Ahí te cogí en el aire. ¡Buah! ¡Va! ¡Venga ya! No termina de hacer un movimiento y ya está haciendo otro. ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Toma por lanzarme la onda esa de fuego! A tomar por el culo. Tengo dos match point aquí. Tengo dos oportunidades. Venga, vamos. Terry. Perro. Toma. Bah, me jodió vivo. ¡No! Me dio con la del suelo. Ah, es que no para de hacer especiales y siempre lo hace cuando los tiene que hacer. Es un cabrón.
tomando la boca. Y en toda la cabeza. Si yo aprovecho cuando él lanza, que me lo hacen a mí constantemente, cuando lanza la onda esa por el suelo, te quedas vendido. Si la salta, le da. Se queda ya para el arrastre. Pues pasamos de este. Vamos a ver ahora quién. Uf, Big Bear. Este es un luchador de wrestling australiano. Una bestia parda. Como veis, una mole de demolición. Este luchador es muy bueno si lo sabes manejar también. Es que son todos luchadores buenísimos. Este tiene unas cargas que como te pillen, te revientan. Mira, mira, mira. Ahí la va a hacer, cabrón. Pero lo cogí. Toma la onda. Y mira cómo cambia de plano el cabrón. ¡No! Bueno, se llevó. ¡No! Ahí es inmune si está haciendo esa mierda. Uf, ya me cogió aquí. ¡No! Ahí estamos. ¡Bien! Uf, digo, lo tengo que aprovechar ahora. Le doy un golpito y ya tomo por culo porque me había dejado también en la quilla. Bueno, tenemos dos opciones para pasarlo, dos oportunidades. Fiable el escenario ahí, Australia, la meseta aquella, las ovejas. Ay, se me lo paró. ¡Oh! ¡Buah! Ya me agarró, ya me hizo ahí wrestling. Pero vas a ver, si estaba haciendo él. Ahí está. ¡No! ¡Buah! ¡Vaya patadón que me dio! ¡No! ¡Buah! Ya me está haciendo aquí. ¡No, tío! Me reventó vivo. No, ya me ganó. Ya me ganó. Me quedé vendido. Pues nada, empatados. A ver quién gana la última. A ver quién gana la última. ¡Uf! Empieza bien. Empiezo yo bien también. ¡No! ¿Qué? ¡Buah! Ahora para una vez que me sale. Venga ya, estoy cagándola. ¡Ah! Y cambias de... ¡Ahí, cabrón! ¡No, tío! ¡Cómo me jodió vivo! ¡Venga! ¡Oh, ya estoy muerto! Me mató, pero bien, bien. Putada. Oh. Me iba a pegar de una fuerte. Último continúe. Si no paso aquí, hasta donde llegue con este. Fijaos el plantel que tiene luchadores. Buenísimo. Bueno, vamos a intentar ganarlo, a ver. Es que intento matarlo con golpes porque con los poderes no me fío de que no me salgan. Mira, se cubre de todo. Ahí nos llevamos uno cada uno. ¡Buah! Ya me superó. ¡Buah! La palmada de mierda. Ya me agarró. Joder, lo que quita eso. ¡Buah! Esa... Me jode que me la pare, tío. ¡Mira! Por estar saltando a la vez que yo. Pues nada, vuelvo a ganar la primera. Fijaos encima en las fotitos como sangran y se ven hechos todo ahí. Tiene un montón de detalles este juego. Es una pasada, aquello del dinosaurio ahí en el suelo, como un fósil. Ahí te engañé, creíste que te iba a dar el puñetazo por alto, pero no. ¡Ay, no! Ya cambió de nivel. Palmada. Siempre se cubre el cerdo. Ahora sí me jodió con el codo. ¡Buah! Ya me remontó. Te la llevaste calentita. Eso es. ¡No! No me lo creo. ¡No! ¡Ah! De milagro, Dios. Porque le salté la carga. Ya me iba a cargar contra mí como un bisonte. Pues nada, lo gané de chiripa. Aunque esta vez no me ganó ningún round. Desafortunado, hoy estoy más fuerte que nunca. Siempre dice eso. ¡Buah! Joe Higashi. Este es el tercero de los protagonistas de la saga de Fatal Fury, de Bosota Tailandés,
Bueno, aquí en Tailandia, vamos a ver qué tal, porque este con los huracanes y toda la mariconaza que tiene. Se lo comió. ¡Buah! Te lo recordará Sagat bastante porque es la misma técnica. ¡Buah! Madre mía. Mira, 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 con el tigre. Es que me lanza el torno y luego con el tigre, si le saltas por encima, te revienta con el tigre. Mira el cambio de. Mira, 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 me espera con el. Ya, la patada roñosa esa que va. Irle por encima es la muerte, porque te hace esta mierda. Pero ¿por qué no le diste ahí? Mira cómo me ganó en el cambio de plano, tío. Qué hijo de puta. Mira que no voy a pasar de él ahora. Fíjate tú las trapameas que hace. Ahí te la llevaste caliente. Me coge, pero bien. Sí, cambia, cambia. Ahí te quería ver. Mira, siempre me espera. Es que es un hijo de puta. Encima tiene la patadita esta. Mira, 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 mira. Es que me. Me reventó vivo. Voy a quedar aquí como un cobarde. Ah, no. No, porque. Aunque os cubráis, los especiales os quitan un poquito. Y hasta aquí llegamos. A partir de hoy empezamos con la leyenda de. Claro, porque el juego Garou Densetsu en japonés, que aquí lo llaman un Fatal Fury, es la leyenda del lobo hambriento que es Terrigore. Ahí ponía eso. Ahora empezamos con la leyenda de Yojigas. Pues nada, gente. Hasta aquí llegó esta partida del Fatal Fury Special, juegazo de lucha, como veis. Uno de los clásicos de Neo Geo, un imprescindible para mí de Neo Geo. Y uno de los mejores juegos de lucha de Super Nintendo. O sea, aparte de los Street Fighter, por supuesto, el Fatal Fury Special es uno de los mejores que hay. Y nada más, espero que os haya gustado el juego, espero que os haya gustado la recomendación. Un saludo y hasta otra.